honras con otro combate de entrenamiento? Sí, me gustaría que fuera un combate de entrenamiento de tú a tú, sin centauros de por medio, sin mierdas, pero bueno. Por cierto, la katana está guapísima, justo como son. ¡El de la izquierda brilla! Vale, tengo que centrarme en el que brilla ahí, ¿no? Vale, va cambiando de armas, además. Toma, 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 genial. Ahora te meto esto. Vale, bien. Una técnica sobresaliente. Hijo de puta. O sea, hijo de perra. Toma, buenísimo. Métete esto, vamos a darle ahora que lo tenemos aquí. Vamos a darle caña con la bendición de fuerza. Vale. Vale. Buenísima. Vamos, chaval. Buenísima. Bien. De momento vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien, familia. Se viene final, ¿eh? Es que... no quiero gafarlo tampoco, pero es que pinta muy bien la cosa. Oh, fuck. Prepárate. Recupérate, Kratos. Fuck. Estoy yendo muy a saco, por confiarme. Y tampoco quiero confiarme porque estoy yendo... hostias. Vale. Mierda. A ver si por confiarme la voy a liar. A ver, Rack. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos y ya está. Venga, encima nos ha saltado una piedra de salud. Venga, va, toma. Fuck, hijo de perra. No, perro. Ya sé cuál fue el error, sí. Confiar en ti, perro. Porque ahora me vas a sacar un centauro. Buena, 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 buena. Ay, 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 dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Combate cerdo, pero es lo que hay. Combate cerdo, pero es lo que hay. Aquí se gana por lo civil o por lo criminal. Está envenenado encima, ¿no? Vale, mierda, he dado el que no era. No, perro. Vale. Buena. Vale. Mierda. La última vez que luchamos, te pregunté qué había dentro de la caja que abriste. Me dijiste que miedo, engaño, odio. Sí. Magnificando lo que ya tenían los dioses. No, esto no. Sabes muy bien que había algo más. Rack, Rack, ¿qué te pasa? Te estás confiando que flipas, ¿eh? Te estás confiando que flipas y no me mola tu actitud. No me mola tu actitud, te estás confiando que da gusto. Venga. Hijo de perra, ¿vale? Mierda. Vale, sé que es lo que hace con un ataque, o sea, con una parada de escudo. Vale. No me ha dado, no me ha dado porque no ha querido. No me ha dado literalmente porque el juego no ha querido. Porque estaba en su camino. Nos quedan dos, familia. Pero claro, el problema es que... no me jodas. Venga. Buenísima. Ahí está el fuego. Bien, Kratos. Vale, fuck. Venga. Buena. Vale, bien. No. Detrás de ti. Vamos a darle a estos, aunque sea. Vale, uno menos. Buenísima. No me lo puedo creer, No me lo puedo creer, Me estoy confiando, familia. Me estoy confiando y no me mola nada. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hay que cargarse a Centauro, Fallo, tío. Fallo, tío. Venga. Flanco derecho. Vale. Cárgate a este ya. Fuera. Vale. Es entre tú y yo. Prepárate. Hijo de puta. Parece siempre en el peor momento, tío. Vale, dale ahora. Dale ahora. Ahí está, lo tenemos lejos, lo tenemos lejos. Venga. Buena. Muy hábil, Kratos. Vale. Ahí está, ya la que se me acerque le voy a meter el otro. Pesado, vale. Ahí está, buena. Venga. Vale, bien, le duele, le duele. Le duele, por supuesto que le duele. Vale, bien. Venga. Vale. No, fuck. Vale, bien. Venga.
jodido, hija de perra. ¡Ármate! Nos queda tir. Nos queda tir. El problema es que estamos bastante tocados. Me he confiado, tío. Me he confiado, tío. Si es que soy gilipollas. Me he confiado, si es que me he confiado, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más. Me he confiado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No se puede hacer tan mal algo, No me lo puedo creer. Qué mal pinta tú. Qué mal pinta tú. Dale ahí. Dale, 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 dale. Suéltaselo todo, suéltaselo. ¿Tienes más ataques así? Vale. ¡El de la derecha! No lo puedo creer. Buenísima. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal todo, tío. Qué mal todo, tío. ¡Prepárate! No te distraigas. Buenísima. Bien. No esperaba menos. Buenísima. Buenísima. Bueno. Vale, ya no tenemos ira, ¿eh? Un Huxan en guardia. Madre que me parió. ¡Qué mal lo estoy pasando! Aprenderás, no te queda otra. No. No, me jodas. No te distraigas. Buena, 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 buena. Vamos, va, va, va. Vamos, va, va, va. Es esta, debe ser esta, debe ser esta. ¡Vamos! ¡Lucha! Que no te toque, que no te toque. ¡Vamos! Detente, Kratos. ¡Qué sudor! ¡Qué sudor! Por imbécil, por imbécil. Porque me he confiado, porque iba muy bien. Iba muy bien y me he confiado, tío. Me he confiado, por imbécil. Veamos el trabajo que ha hecho a tu mente. Porque mira, o sea, ahora me he concentrado y lo he hecho muy bien. O sea, por imbécil. Cuando tío. Se purgaron los males de la caja, lo que permaneció fue la A ver si es el final. Y tú elegiste devolverla al mundo. Sí. Al final completaste el círculo al sacrificarte. Mi muerte habría sido justa, pero no sucedió. Sí, viviste. Y la esperanza ha vivido dentro de ti desde ese día hasta hoy. Se podría decir que devolviste la esperanza a estos reinos tras un largo sueño. Al margen de la caja, Kratos, la esperanza, el miedo, el amor y el odio existen en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuál elegirás para que guíe tus actos? Cada elección que hacemos da forma a nuestro mundo. Veo la verdad de ello. ¿Y? Creo que estoy listo para atravesar esa puerta. Excelente. Vale, familia. Os tengo que ser sinceros ahora mismo, ¿vale? Bueno, primero de todo, no sé cómo lo he hecho. Bueno, sí que sé cómo lo he hecho porque ahora, mira. O sea, bueno, espérate que se me ha quedado pillado ahí el mando con los cascos. ¿No puedo sacar el arma? No. Bueno, espera, es que no hay forma de ver la salud que tengo. No. Ah, no, mira, porque me la he recuperado toda, vale. Pero al final me he concentrado y lo he hecho bien. O sea, estaba a punto de palmar por imbécil. O sea, me he complicado la vida yo solo. Pero yo solo, por confiarme, tío, por imbécil. Pero bueno, familia, lo que os quería decir. Me tengo que sincerar con vosotros. Al inicio del DLC, ¿vale? Cuando empezamos a subir esta serie, os dije que había muchísima gente que subió spoilers, ¿no? Sobre lo que pasaba en este DLC. Entonces, yo os tengo que decir una cosa. Yo sé lo que hay al otro lado de esa puerta. Sé lo que hay al otro lado de esa puerta. Lo que no sé es cómo sucede la escena, qué pasa, qué va a ocurrir. Eso no lo sé, ¿vale, familia? No lo sé. Pero sé lo que vamos a ver al abrir esta puerta. Y si no lo sabéis, pero sois fan de la saga, me callo, no voy a decir nada más, me callo.
Vamos, Kratos. Puedes con esto y más. Estás listo. Los pelos de punta. ¿Qué puedo decirte? Recuerdo cómo me sentí al conseguir ese trono. ¿Qué significaba? ¿Y qué no implicaba? Un dios de la guerra, del dolor, del sufrimiento y la destrucción. Las Nornas dijeron que aspiré a una redención que sé que no mereceré nunca. Eso me hace el dios de los necios. Un dios de... anhelo. Cuando todo está perdido. Tú lo perdiste todo. Y a todos te hiciste. No mereces ningún perdón. ¡Decidiste! Yo decidí. Y ahora, siendo quien soy, me he de sentar, tomar, proclamar, dirigir. Quizá he de servir. Servir. Debería perderlo todo y a todos. Me quedará bastante como para no convertirme en ti. No lo sé. Pero tengo esperanza. Eres cruel, arrogante y egoísta. Pero no solo eres eso. Siempre has sido más de lo que los demás han visto. Eres más que eso. No, no se va a ver, no se va a ver, pero... Parece que me he perdido algo. ¿Viste lo que necesitabas? Me alegra saberlo. Hemos terminado. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora? Ahora me gustaría sentarme aquí un rato. Qué bueno, tío. Qué pasada, tío.
que... ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, tío! Me he emocionado, ¿eh? Me he emocionado con la escena de... De Kratos sentándose en el trono. No sé qué más decir, la verdad. No sé. Qué bueno, tío. Es que no sé si va a salir algo más o ya lo dejamos ahí con... Lo siento. Gracias a todos por crear esta obra de arte, porque es una obra de arte. Igual que God of War Ragnarok, igual que God of War 2018, igual que God of War 3, Ascension. Ascension, para algunos fans de la saga, no es una obra de arte. Pero igual que God of War 2, God of War 1, los de PSP. Creo que en esta saga tendrá mejores o peores juegos, pero creo que no hay ni uno solo que puedas decir que es malo. Así que gracias a todos, a todas estas personas que estáis viendo aquí a cámara rápida, por ayudar a que esto salga. Lo que pasa es que me lo tengo que saltar porque no sé si va a aparecer algo más. Ahora comentaremos la escena, familia. Ahora comentaremos la escena. Porque además se me está haciendo largo el vídeo, entonces seguramente lo haya partido en dos. Sé que es una putada para vosotros, pero es lo que hay. Es lo que hay porque, familia, si subo un vídeo de una hora, me parece que no lo va a ver nadie. Bueno, de más de una hora, me parece que no lo va a ver nadie. Entonces, prefiero, ya te digo, que el final quede guay. A lo mejor lo separo hasta el primer boss, por así decirlo, y luego habréis visto en este capítulo todo lo del templo griego y este final y la batalla contra Tyr. No lo sé. Vale. A ver si hay algo más. Dios de la esperanza. Domina el Valhalla y domínate a ti mismo. Hacha y espadas 5. Sigrun ya no está. El trabajo tercera parte de benevolencia se ha completado. Habla con Freya. Hora de comunicarle tu decisión, ¿no, Kratos? Bien hecho, general. No tenía la menor duda de que llegarías al final. Gracias, Gunnar. A ver qué nos comenta Eir. Enhorabuena. Espero que el Valhalla te haya dado todo lo que necesitabas. Le ha dado esperanza y liberación. Ah, no me puedo meter las hacha... Ah, joder, me quería meter la hacha y espadas 5, tío. Y Sigrun. Mira quién vuelve por la puerta principal por una vez. Debe de haber ocurrido algo ahí dentro. Entiendo que eso es buena señal. Os aseguro que es buena señal. Vamos allá. Freya, me uniré a ti. Intentaré ser lo que la gente necesita. Bien. Me alegro mucho de oír eso. Y de que hayas encontrado aquí lo que necesitabas. No podría haberlo hecho sin mis amigos. Estoy agradecido. El Valhalla está a tu disposición, Kratos. Si hay algo más que quieras afrontar, ahora o más adelante, responderemos a tu llamada. Comienza un nuevo intento cuando te hayas preparado. Has dominado el Valhalla. Bueno, el Valhalla continúa. Has dominado el Valhalla. Pero aún queda mucho trabajo, bueno, aún queda trabajo que hacer. Continúa el ciclo para desbloquear más recuerdos de Kratos y mejoras. Aquellos que busquen un desafío pueden ir al desierto de las almas perdidas, el barco del mar Egeo o el foro, en los reinos superiores del Valhalla. Nunca se deja de mejorar. Has desbloqueado la senda de ir al legado y un nuevo y especial aspecto y conjunto de armadura para Kratos en el Valhalla. Y nueva partida plus. Espera, ese aspecto supongo... Joder. Que se me queda... Se enrolla con los cascos estos que son para escuchar, ¿no? Que son como un hilo, ¿no? Los típicos cascos de toda la vida, ¿no? Los que te valen 2 euros en cualquier lado. Vale, a ver, espera. Ahora tenemos que hablar con Eir, también parece. Vale, primero vamos a meternos en la hacha 5. Buah.
Queda muy bonita, ¿eh? Muy bonitas. Sí, señor. Y a ver qué armadura nos han dado. Gloria de Esparta. Orgullo de Esparta. Orgullo de Esparta, ¿eh? Tienes congoja de Esparta, cicatrices de Esparta. Ya tienes marca, orgullo. Sí, señor, qué guapo, tío. Qué guapo. Vamos a hablar con Eir y ya pues nos dispondremos. Bueno, no sé si Gunnar también querrá hablar con nosotros y nos dispondremos a hacer la reseña y todo, ¿vale, familia? Así que vamos allá. Joven escudera. Una bendición. Una queda claro. Que puede adaptarse, prospera en medio del caos y encuentra orden en la tormenta. Trofeo ganado. ¿Qué trofeo era? A ver, ¿dónde puedo mirar los trofeos? ¿Vale, aquí? No, vale, pero aquí me sale la captura. A ver, un segundo. Es que nunca he sabido mirar trofeos aquí. Pero claro, como estoy acostumbrado a... Aquí, trofeos, vale. Valhalla. Queda claro. Cumple 9 misiones de dominio. Ok. Oye, pues estamos cerca del platino, ¿eh? Nos quedan 3 trofeos solo para el platino. 1, 2, 3. Obtén más de 15.000 cosas efímeros en un único intento. Tú flipas, chaval. Tú flipas. Pelear en el foro, participa en la lucha en el foro y visita los 9 reinos en el Valhalla. Oye, pues no está complicado, ¿eh? El platino de este God of War Ragnarok Valhalla. Vale, no me vas a contar historia, ¿no? Vale. Ok. ¿Gunnar? No, Gunnar me dice que me vaya a la mierda, que no quiere hablar conmigo, que está muy enfadada. Aquí hay algo nuevo. Sé que no es así, pero verás, me gusta imaginarme que sobornas a las autoridades. Vale. A lo mejor algún vídeo... No lo descarto, a lo mejor sí, porque ahora me genera curiosidad el saber qué hay en el Valhalla ahora, ¿sabes? Ahora que ya has cumplido tu objetivo, ¿cuándo es el final? No es nada mal, pero siempre hay mucho que hacer. Ok. Vale, perfecto, pues vamos a ver esta armadura de Ares que nos ha dado... Coraza de Ares. Oh, está guapa, ¿eh? A ver el conjunto. Me voy a poner solo conjunto, ¿eh? Me voy a quedar con... Perdón. Aspecto clásico. Lo he visto de milagro, familia. Aspecto clásico, qué guapo. Somos Kratos del pasado. En verdad está guapísima. En verdad está guapísima. A ver, vamos a ver el conjunto, ya te digo, de lo de Ares. Está guapo, ¿eh? Está muy guapo también, ¿eh? Está muy, muy guapo. Fuah. Pues ya os digo, familia, no descarto. Lo que pasa es que ya es meterme en otra serie. Tengo muchas series. Tengo la de Cazando a las Valquirias. Tengo la de Cazando a las Valquirias y aquí son mis aliadas. Tengo la de las secundarias de Batman Arkham Knight. Otros vídeos de variedad que me gusta subir. No sé si meterme en otra serie. Pero bueno, supongo que por Twitter, Instagram o la comunidad de YouTube os avisaré de si hacer otra serie, porque me ha puesto que todavía quedan recuerdos de Kratos y eso me parece interesante. Y tal, o a ver si ahora hay más enfrentamientos contra Tyr, no lo sé. Pero bueno, familia, de momento lo vamos a dejar por aquí, nos metemos esto para despedir el vídeo y le daremos caña a los... Espera, ¿por qué? O sea, lo tengo ya puesto y puedo aplicarlo otra vez, vale. Es como que lo he aplicado dos veces, ¿no? Tengo doble atuendo de Tyr. Vale, familia, pues ya os digo, vamos a ir a la puerta del Valhalla y lo dejaremos por ahí. Entonces nos dispondremos a grabar la reseña. Así que... nada, vale, podemos entrar. A ver, espera por mera curiosidad, familia, sé que estoy alargando ya el vídeo, pero bueno, como ya sé que lo habré cortado por la mitad, ya me da igual. Vale, esto es igual, ¿no? Domínate a ti mismo, se ha iniciado.
Lo que acabo de fallar no tiene nombre. Vuelve con Tyr, vale, sí, parece que nos podemos enfrentar más veces a Tyr. Efectivamente, que esto en cierto modo ya se nos hizo spoiler, porque no me acuerdo dónde salía. Enfréntate a Tyr 6 veces o algo así. Solo nos hemos enfrentado 3, creo, o 4. O sea que ya se sabía que o el final estaba después de cargarte 6 veces a Tyr, o ibas a poder enfrentarte más veces a él. Vale, familia, pues ya está, vamos a regresar a la orilla. Simplemente era por curiosidad. Así que nada, vamos a darle caña con la reseña. Vais a ver nada, un cortecito y vamos allá. Vale, familia, ya estamos por aquí dispuestos a hacer esta reseña de este God of War Ragnarok Valhalla. En teoría va a ser una reseña corta, ¿no? Porque al ser un DLC, pues tampoco ya hay que hacer aquí una disección punto por punto como si se pudo hacer, por ejemplo, con God of War Ragnarok. Pero nada, en resumidas cuentas tengo que decir que me ha parecido una obra de arte, ¿vale? Me ha parecido un DLC increíble, o sea, la historia, la jugabilidad. Y es que además es gratis, o sea, que es el punto que ya como que culmina, ¿no? Es como aquel que dice la guinda del pastel, o sea, que te ofrezcan este cierre, este... Sí, se podría decir cierre. No sé si en un futuro veremos más a Kratos o no, si la saga va a seguir. Yo creo que sí que va a seguir la saga, pero el hecho de si vamos a ver a Kratos o no, no lo sé, porque digamos que su historia ya, por así decirlo, ya está cerrada, ¿no? Ya ha cerrado el ciclo, ya como que no ha conseguido su redención. Pero, porque creo que obviamente él mismo lo dice, una redención que nunca llegará. Pero sí que a nivel personal ha conseguido la liberación, incluso la propia redención personal, porque eso también es importante. Quizá no recibe la redención del mundo por sus actos, pero sí que a nivel personal dice, vale, hice muchísimas cosas malas, pero también hice cosas buenas, ¿sabes? Como al final le dice Tyr, aporté esperanza al mundo, ¿no? Y puedo ser el dios de la esperanza, ¿no? Y creo que es algo muy bonito y que ya te digo que, en cierto modo, si quieren hacer más God of Wars, pero que Kratos se quede aquí, pueden hacerlo perfectamente. O sea, para mí la historia de Kratos, obviamente, si hay más God of War, pues yo quiero que salga Kratos, ¿no? ¿Quién no quiere que salga Kratos en un God of War y quién no quiere seguir viendo a Kratos en el mundo de los videojuegos en general, ¿no? Pero si para mí cerrar la historia de Kratos aquí, yo estaría contento. Me daría penilla, obviamente, ya te digo, por no poder volver a ver a Kratos. Pero, o sea, lo entendería perfectamente, porque es que a no ser que hagan una precuela de su viaje por Egipto, ¿no? Aunque eso ya está en cómics y tal, pero a no ser que hagan una precuela de eso, veo complicado el volver a ver a Kratos, aunque se podría hacer perfectamente, ¿no? Ya te digo, como conté en la reseña de God of War Ragnarok, creo recordar que a lo mejor, pues yo qué sé, que ahora como se mete en el consejo con Freya, pues que otros dioses, ¿sabes? Otras deidades quieren atacar las deidades nórdicas porque se enteraron de que ha caído Odín y quieren intentar conquistar los... Estoy montando aquí una paranoia que flipas, ¿eh? Pero quieren intentar conquistar los 9 reinos y entonces pues el consejo deba defender los 9 reinos contra otras mitologías. Yo qué sé, me acabo de pegar una fumada que flipas, pero podría ser, ¿no? Estamos en un mundo de mitologías, estamos en un mundo de magia, así que ¿por qué no? Pero todo apunta también a que nos vamos para Asia. Nos vamos para Asia porque, bueno, se habló de la mitología celta, de la mitología inca, etc. Pero todo apunta, tanto por las poses que está haciendo Tyr al final del juego, ¿no? Cuando tú estás en el modo libre después de terminar God of War Ragnarok, como las armas que te ha sacado ahora, ¿no? Te ha sacado unos Kopesh, ¿no? De Egipto. Egipto, que ya estuvo Kratos allí, pero te ha sacado una katana y te ha sacado, no sé si se llama un bo, no sé qué arma es esa exactamente, pero creo que también es oriental. Así que, joder, todo apunta a que si hay más God of Wars, pues que nos han dejado pistas que a lo mejor luego pasan de nosotros y simplemente han puesto eso para vacilarnos, ¿no? Pero todo apunta a que nos vamos hacia Asia, ¿no? Nos vamos hacia el este, ¿no? Pero ya te digo, por lo demás, que me estoy yendo mucho y me estoy poniendo a hablar del futuro, que el futuro de la saga pues daría para un vídeo aparte, ¿no? Incluso a lo mejor lo hago si me animo. Ya te digo, la historia me ha parecido redonda, o sea, me ha parecido increíble el cierre de Kratos, ¿no? El cómo Tyr le da otra perspectiva a su historia, ¿no? Algo que Kratos siempre se ha machacado por sus actos, pero ya te digo, le da otra perspectiva diciendo que también ayudó a salvar a Helios, ¿no? Que después le arrancara la cabeza, pero en Chains of Olympus, sí, en Chains of Olympus le salva a Helios, ¿no? Que eso, pues joder, pues para Grecia sirvió de mucho, ¿no? También, pues, el cómo actuó al
con el tema de la esperanza y tal, no sé, ya te digo, una redención muy, y luego la escena final me parece, o sea, se me han puesto todo el rato con los pelos de punta, e incluso me he emocionado al ver a Kratos sentándose en el trono, así que muy muy contento. Tema jugabilidad, un roguelite, o sea, poco más que decir. Tengo que decir que, o sea, me ha flipado ese sentimiento de evolución, ¿no? Que ibas teniendo conforme ibas avanzando y ibas mejorando y tal. Me ha gustado mucho, es pura acción. O sea, no puedes decir que este DLC tenga momentos valle, tenga momentos aburridos, porque es claro, es todo el rato ir combatiendo. O sea, aburrir no te aburres, pero sí que debo decir que es algo que he comentado bastante a lo largo de la serie de este DLC. Y es el hecho de que había momentos que... Ya te digo, aunque suena un poco contradictorio, ¿no? Porque acabo de decir que no hay momentos en los que te aburras y en los que estás todo el rato con acción. Sí que es verdad que se me hacía un poquito denso cuando tenías que, antes de enfrentarte a Tyr, volver a enfrentarte a 6 elegidos del Valhalla, o a 5 o a 4, me da igual. Porque, joder, ya vienes de estar como 20 minutos peleando, te has enfrentado a un elegido del Valhalla, luego a un boss, que puede ser que si un troll, que si Magni, Modi, que si la odiosa, etcétera, te has enfrentado a un boss, y luego otra vez 6 elegidos del Valhalla, y luego Tyr, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí que es verdad que no aburrido, porque ya te digo, el DLC no es aburrido, o sea, es imposible que te aburras porque estás todo el rato alerta, estás todo el rato peleando, pero tedioso. La palabra sería tedioso y un poquito monótono, ¿no? Sobre todo si te matan, si te haces todo el tirón, pues porque eres el puto amo, pues puede que no se te haga tedioso, pero si te matan y tienes que reintentarlo 2 o 3 veces, el decir, ahora me tengo que cargar otra vez a 6 elegidos del Valhalla y tal, se te va a hacer un poquito tedioso. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en el último intento, ¿vale? Que estaba ya como más chetado, ¿no? Porque ya, joder, ya es el final, ya te has mejorado bastante. Pues sí que es verdad que al ir cambiando de armas, ¿no? Porque también tú vas mejorando tu propio nivel. O sea, yo ahora mismo os ponéis el vídeo final de God of War Ragnarok y yo creo que mi nivel jugando este juego es infinitamente mejor infinitamente peor en ese momento que el que tengo ahora. O sea, ahora creo que es infinitamente mejor que el final de ese God of War Ragnarok, porque tú también a nivel personal mejoras, ¿no? Y eso también mola, eso de que vayas utilizando todas las herramientas que tiene Kratos, todas las armas, todas las magias, el escudo, que juegues también con el escudo, que hagas daño con el escudo. Creo que está muy guay, entonces sí que es verdad que ahora lo he disfrutado más, pero aún así creo que se puede hacer un poquito tedioso. Pero bueno, poco más que añadir, la música espectacular, misiones secundarias, pues bueno, no son misiones secundarias, son más bien retos que te van poniendo, ¿no? La historia también de fondo, ¿no? Con todo el tema de Sigrun, Mimir, el propio Helios, ¿no? Que también pues hace acto de aparición. Sí que es verdad que me decepciona un poco, ¿no? Volviendo ahora a lo de la historia, me habría gustado que apareciera como mínimo algo relacionado con Zeus, algo relacionado con Ares, pero sí que es verdad que quizás sería muy... aunque Ares sí que sale en cierto modo algo relacionado con Ares, pero sí que es verdad que también... quizás sería demasiado repetitivo, ¿no? Sería volver a lo mismo, ¿no? Han optado por tirar por Helios, que podrían haber tirado por Helios, por Heracles, por Hermes, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, pero Helios creo que también tiene un papel importante en la vida de Kratos, ¿no? A pesar de no ser, ya te digo, tan importante como Zeus y Ares, pero también tiene un papel importante, así que... guay, guay, ya te digo, echado de menos eso, pero tampoco te pienses tú que ya te digo, o sea, para mí la historia es un 10, es bueno, quizá no un 10 porque no es nada perfecto, pero sí un 9,5, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, muy muy contento, al menos en mi caso, no sé, no he visto las críticas de otras personas ni nada, pero en mi caso ya te digo, muy contento, ya te digo, la música perfecta, el cómo se ve, no voy a decir nada nuevo, God of War Ragnarok, y ya ves el cómo se ve el juego, una locura, así que ya te digo, muy muy contento, poco más que añadir. Que es gratis. Lo he comentado al inicio, pero es que es gratis. O sea, es que, ya te digo, lo que he comentado antes, la guinda del pastel. O sea, que poco más que añadir, ya te digo, muy contento, ya te digo, con el DLC, un DLC que, si te la pelan los spoilers, si te has visto la serie o te has visto esta reseña, porque luego, obviamente, como siempre hago, pues la voy a subir a modo de clip, o sea, a modo de vídeo individual, pero si te la suban los spoilers, si te has visto esta reseña o la serie... igualmente juégalo porque merece muchísimo la pena, ya no solo por la historia, que también, sino por las horas de diversión que vas a tener, y porque también Kratos se tiene que dominar a sí mismo, pero tú también, tú tienes que mejorar tu habilidad, tú tienes que evolucionar con Kratos, mejorar como guerrero, así que creo que te lo vas a pasar muy muy bien. Son unas 8 horas, creo que más 8 que 10, pero... encantado, y además después puedes seguir jugando, que además ponía que habrían más recuerdos de Kratos. No sé si yo subiré esos recuerdos de Kratos, si los jugaré por mi cuenta, si no los jugaré, no sé qué haré, pero bueno, familia.
Así que nada, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el DLC, si os ha gustado, si no os ha gustado, si creéis que es un buen cierre para la historia de Kratos, si creéis que lo vamos a volver a ver en un futuro, si no, si creéis que va a haber más God of War, porque esa es otra. A lo mejor yo estoy hablando aquí de que no vamos a ver a Kratos porque creo que vamos a seguir con Atreus, pero es que a lo mejor no hay de hecho no hay ni más God of War, ¿sabes lo que te quiero decir? Que también podría pasar. Así que nada, dejadme aquí abajo en los comentarios cualquier opinión que tengáis, o teoría, o lo que sea, que yo estaré encantado de leeros y contestaros, ¿vale, familia? Así que nada, una vez dicho esto, no os robo más tiempo. Dadle like si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario, suscribíos, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, créedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo aquí abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia!